En esta tarde, señores, señoras, niñas, niños, adultos, jóvenes, vamos a dar un pequeño recorrido nuevamente por esta avenida. Espero no aburrirlos con mis videos, pero mi intención es entretenerlos. Hay muchos de ustedes que pues están fuera del país y ouch. Están fuera del país y quisieran pues ver un poco más de la ciudad, ¿verdad? Y por eso siempre estamos constantemente mostrando cómo va cambiando la ciudad, porque día a día San Miguel se va transformando y mejorando. Cada día San Miguel va cambiando. Hay algunos de ustedes que sí, ya conocen, ¿verdad? Algunos de estos lugares, por ejemplo, ese local azul o edificio azul es el San Francisco, Hospital San Francisco. Y hay una variedad de farmacias, restaurantes, agencias de viajes, reposterías y mucho más. Por ejemplo, acá yo no sabía que se llamaba la Plaza Sagitario aquí en la Avenida Roosevelt, pero ahí está el rótulo. Pequeño, casi no se nota, pero ahí está el rotulito. Y a la par tenemos la pastelería Lorena. Y allí una sala de belleza y agencia de viajes. Y aquí a este otro lado tenemos la famosa gasolinera 1 Carrusel, un punto de referencia para todos aquellos que realizan tours o viajes. Vean allí. Yo sé que a más de alguno le ha de gustar mis videos y agradezco a todas esas personas que están siempre apoyando constantemente, que siempre están dando like a los videos, que siempre están comentando, que siempre me están dejando sus opiniones, ¿verdad? Ahí tenemos, miren qué rótulo más hermoso ese, confíe en Dios. Y es que en estos tiempos tan difíciles que atraviesa nuestro mundo, debemos de confiar en Dios. Ahí tenemos un rótulo de la Universidad de Oriente y aquí tenemos la sala de evaluaciones municipal, que prácticamente está enfrente del cementerio, enfrente del Cementerio General de San Miguel. En ese lugar tenemos un pequeño parquecito. Hace un tiempo realicé un video de este lugar, de ese parque, pero por el momento he olvidado el nombre de este parque. No recuerdo muy bien. Ojalá que un día estos parques sean renovados, que sean mucho mejor ambientados por las municipalidades. En San Miguel hay mucha variedad de atractivos, ¿verdad? Y poco a poco va mejorando la ciudad. No sé si eso es debido a la globalización que existe, porque ahora hay una infinidad de ferreterías y lugares que tienen todo disponible, todo lo tecnológico disponible para las personas. Y así mismo los centros comerciales que están realmente avanzados, por así decirlo, ya tienen toda la tecnología de los países más avanzados. Por ejemplo, aquí en San Miguel, vean, ahí hay cámaras en los postes. Ahora hay rótulos que son de video, ¿verdad? O que son pantallas digitales. Esa pantallita digital, miren, muy bonita.
Eso es lo más nuevo y se está haciendo poco a poco más común aquí en nuestro país, que por mucho tiempo estuvo estancado. Y ahí tenemos la plaza Chaparrastique, perdón que había olvidado el nombre. Ahí tenemos el Rodeo, centro comercial El Rodeo o supermercado El Rodeo, y la plaza Punto, más adelantito. Ahí tenemos un Don Pollo y frente al Don Pollo tenemos el Pollo Campestre. Esos buses que usted mira ahí son los buses de la ruta 90. Y por acá tenemos en nuestras cercanías el Centro Médico de Oriente, muy conocido. Eso que vemos ahorita, ese que parece una casa de dos plantas, es el Centro Médico de Oriente. Y aquí tenemos una variedad de farmacias como son la San Rey, la San Nicolás, la Farmacia Brasil. Y incluso tenemos allí una escuela de inglés o un call center, creo. Ahí tenemos otra pequeña plaza, que incluso el nombre es Mi Plaza. Es una plaza de la cual es propietaria el Grupo Campestre. Y sabemos de ese edificio tan singular, el cual pertenece al Tropico Inn. El Tropico Inn es un hotel de los más antiguos y más conocidos. Ese es el parqueo del Hotel Tropico Inn. Y por acá tenemos el Banco Cuscatlán. Y ahí donde ven ese pequeño local, tenemos el asador. Ahí hacen unos jugos deliciosos, unos jugos ricos que tienen un sabor agradable, apetitoso. Tenemos Burger King, tenemos el Pollo Campero, tenemos restaurante Wendy's de la Rusa, tenemos el Mono Loco, la Farmacia Buena. La farmacia Farma Value, la farmacia Value, tenemos Domino's Pizza, tenemos Subway, y cabe destacar que tenemos de estos locales, tenemos en otros centros comerciales, por ejemplo en las plazas del Encuentro y en las plazas, en todas las plazas, ¿verdad?, que hay y centros comerciales que hay alrededor de San Miguel. Hay mucha más variedad de restaurantes. San Miguel es mucho más que la Avenida Roosevelt. Ahí tenemos la tartaleta, tenemos Fooden, que es para la salud visual. En San Miguel hay mucha variedad. Así es que para aquellas personas que están pensando dónde vivir, y por ejemplo, las personas que están fuera, personas que viajaron hacia Estados Unidos y que no saben dónde, en qué lugar volver a rehacer su vida aquí en el país, pues les recomiendo que vengan a vivirse a San Miguel. San Miguel es la ciudad que más está progresando en El Salvador. Ahí lo que les comentaba, miren las pantallas digitales. Este es el progreso que ha ido teniendo poco a poco San Miguel, y ahí tenemos ventas de motocicletas Yamaha. Asimismo, hay una variedad de ventas de motos, no solo esa.
en otras localidades de San Miguel. En esta área es lo que se le conoce como la Plaza de Toros. Ahí hay una variedad de restaurantes mexicanos a ambos lados de la carretera, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos Heladería Boston o venta de sorbetes o helados Boston. Y ahí una nueva venta de pupusas y asados. Los dejo hasta aquí con este video. Fue con el propósito de mostrarles un poco de la variedad que tiene la Avenida Roosevelt. En otro día les estaré recorriendo un poco más para mostrarles un poco más a detalle todo. Así es que nos vemos y gracias por ver el video.